A continuación, quiero pedir que por favor nos acompañe en este podium un vendedor querido por todos. Por favor, Bartolo Durán, eche para acá para que nos comparta palabras en esta ocasión tan especial. Gracias a todos y a todas. Muy buena tarde, señor presidente Luis Abinader. Muy buena tarde, señor alcalde Roque García, querido Roquelito. Queremos darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí por regalarnos este día, este momento tan especial para Puerto Plata. Darle las gracias a nuestro señor presidente Luis Abinader, porque hoy, después de 40 años de espera, usted ha hecho realidad un sueño de todos los vendedores de artesanía, frutas y vegetales y comerciantes del mercado. Que hacían vida en este mercado, hoy creamos todas las condiciones para que miles de puertoplateños puedan volver a adquirir su producto en un ambiente sano, sin miedo, sin contaminaciones, en un ambiente digno, limpio y moderno. En toda parte del mundo, uno de los lugares más visitados por los turistas son los mercados. Pero a raíz del abandono, el desorden, el arrabalizamiento que teníamos en este lugar se hizo imposible que los tuyos operadores se nos alejaran y con ellos los turistas. Vimos varios gobiernos pasar, varios presidentes subir, varios alcaldes prometer, pero nunca nadie iniciaba esto. Por parte, la esperanza de muchos de nuestros negocios cerraron, nuestros mercaderes envejecieron y otros murieron esperando, pero sabíamos que tarde o temprano tenía que llegar un gobierno, un hombre dispuesto a resolver el problema. Un presidente aliado a los mercaderes, con firme voluntad de ayudarnos, llegó Luis Abinader. Ahora volvemos a relanzarnos. Nuestro negocio volveremos a recibir turistas cómodamente, con seguridad, con buen servicio. Volveremos a recibir clientes. Vender nuestro producto en mejores condiciones. Gracias, presidente Abinader. Gracias, ministro José Ignacio Paliza. Gracias, viceministro Igor Rodríguez Durán. Pero también agradecemos el apoyo, la entrega al alcalde Roquelito García. A la señora gobernadora, Clarisa Rochín, y a nuestro diputado Emil Durán y al buen amigo Johnny González, que nunca nos dejó solo. Esta obra nos llena de orgullo y nos llena de felicidad y de esperanza. Nuestro agradecimiento a nuestro presidente. En nombre de estas asociaciones que somos dos que hagamos vidas aquí, la de artesanos como la de frutas y vegetales y comerciantes. Me atrevo a decir, señor presidente, en el día de hoy, que cuente con nosotros las asociaciones de vendedores de aquí de este mercado. Muchas gracias. Este aplauso que se sienta para Bartolo Durán. Vendedor, colega, amigo.
Enhorabuena por sus palabras, por su trabajo, y en manos de ustedes, vendedores, queda este espacio que sabemos que será para el bien de nuestra querida Puerto Plata.